esperar. Pero igual no tengo a dónde ir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te quiero. En algún lugar te espero. Solo contigo abro mis alas, y el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo
no duele nada. Y cada sueño se torna posible, es posible el mañana. Solo contigo las horas pasan, y es un motivo para darte hasta la vacíos. Digo que no, entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido, y es que solo contigo yo puedo volar sin temor a caer en el mar. Y no hay espacio vacío. Digo que no, entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido, entre tu cuerpo y el mío. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes a todos los hinchas y las hinchas de Talleres que se sumaron a estos medios, a estos canales para la entrevista con un futbolista del plantel de Primera División. Le agradezco muchísimo al club por haberme invitado, por supuesto. Le damos la bienvenida también a aquellos que no sean hinchas de Talleres y tengan ganas de sumarse también a la conversación. Y le voy a dar la bienvenida entonces a Juan Cruz Comar, futbolista del plantel profesional. Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola Ángela, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Estamos en casa y veo que estás en tu casa de Rosario, yo también desde mi casa. ¿Cómo te trata esta cuarentena? Bien, la verdad que bien. Trato de verle, de ver el vaso medio lleno a este momento por ahí que nos llena mucho de incertidumbre o de incomodidades y por ahí aprovecho para estar con mi familia. Pensaba por ahí que son momentos que es muy raro que en la normalidad los pueda tener. Yo me fui de mi casa a los 14 años, hace 9 años, y realmente es muy, muy raro pasar tanto tiempo de vuelta conviviendo con ellos, y que probablemente cuando vuelva toda la normalidad no pase más, entonces trato de disfrutarlo y aprovecharlo. Claro, estás con mamá, papá, los hermanos, las hermanas, los perros, todos, ¿no? Estamos todos acá, sí, somos una multitud, porque estoy con mi novia, que, bueno, vinimos de Córdoba, mi familia de Rosario, somos 6, o sea que somos 7 personas, más los 3 perros y una gata, así que una multitud acá en casa. Bueno, y más allá de ver el lado medio lleno, contanos un poco, porque todos los que están mirando esta conversación seguramente están sufriendo un poco la cuarentena. ¿Qué es lo peor, eso que no das más y decís... quiero que se termine la cuarentena de una vez? Bueno, a mí lo que más me molesta es la incertidumbre, porque los jugadores, viste, somos muy rutinarios y tenemos todo siempre organizado, los calendarios. El trabajo del futbolista es muy ordenado, más allá de por ahí que durante la carrera cambias de equipo, el tema de la renovación de contrato, de préstamo y demás, es bastante estructurado. ¿No? Entrenás, jugás los fines de semana, después tenés libre, 2 veces al año alguna semana de vacaciones y después siempre es una monotonía. Y bueno, esto de no solo
están en nuestras casas y no pudiendo entrenar normalmente y con los compañeros, y además que no se sabe cuándo se vuelve, ese no saber, claro. es lo peor, es lo más incómodo. Pero después también creo que, yo me siento que soy muy versátil y que me adapto, entonces la verdad que me siento cómodo acá. Obviamente no tengo el mismo espacio y la misma, no estoy solo con mis tiempos y mi espacio como en mi casa, pero la verdad que la llevo muy bien. ¿Se pelean con los hermanos como cuando eran chicos? No, estaba yo acá, correte, bajá la tele. Bueno, mirá, yo siempre lo hablábamos con mi vieja el otro día, que yo siempre decía que cuando volvía de Buenos Aires por ahí un fin de semana, después de jugar un partido en las inferiores o en reserva después, lo que más me molestaba, o sea, veía el lado lindo de estar con mis amigos, con mi familia, pero lo que más me molestaba era el barullo y el quilombo que había de mis hermanas y mis hermanos chiquitos. Me acuerdo que me sentaba a comer y volaban cosas y se empujaban y uno lloraba y se peleaban y demás. Y yo en la pensión, si bien éramos un montón de chicos, ya me había desacostumbrado a eso, ¿no? Porque se mantiene un cierto orden, ya son todos más o menos, si bien son de diferentes edades, no hay niños demasiado chicos, entonces se mantenía cierto orden que en mi casa no era tal, y eso a mí me volvía muy loco, me desesperaba. Y ahora cuando volví en esta nueva convivencia, ya no somos los chicos, son los perros de cada uno. Ah. O sea, por ejemplo, está mi perrita y está la perrita de mi hermano, que la mía ya tiene 4, la de mi hermano 1 año, pero es cachorra, entonces están todo el día persiguiéndose y nosotros comemos y bueno, hay un desastre abajo de la mesa. Y eso por ahí lo único incómodo, pero tiene también su lado gracioso. Claro, seguro. Che, ¿y los entrenamientos cómo haces? Vos sos grandote, encima tenés que cabecear, no sé, ¿cómo haces? Bueno, esa es otra cosa. Estoy entrenando acá en este espacio donde estoy haciendo la nota, que es un living, vendría a ser, que se adaptó para gimnasio de los que entrenamos acá en la casa, que somos mi hermano, mi hermana y yo. Y el tema de correr está muy, muy complicado. Además que, porque más allá de que los entrenamientos son realmente fuertes, o sea, estoy aprendiendo y conociendo todo lo que se puede hacer en 10 metros cuadrados. Porque viste que uno imagina que si no tiene espacio, si no tiene verde, si no tiene lugar, no se puede entrenar, no se puede descargar energía. Y bueno, comprobé que no era así, porque los profes se la arreglan para el 10 metros cuadrados hacerte transpirar y matarte. Pero sí, lo único que falta son esas distancias largas que, bueno, son una complicación porque cuando volvamos a jugar las vamos a tener que necesitar y, no sé, nos tendremos que acostumbrar con el tiempo. Bueno, hacer una pretemporada bastante larga. Y seguramente porque nosotros, como te digo, en las rutinas que tenemos estamos acostumbrados por ahí a parar 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes quizá de vacaciones si está el Mundial, no sé, o una Copa América. Pero un parate así de 2 meses y medio, 3, y lo que sea, no estamos acostumbrados y sí, va a ser complicado, va a haber que estar atento para, ¿viste?, para prevenir lesiones, para esas cuestiones. ¿Y el contacto con la pelota? ¿Jugás? ¿La tenés en el pie? ¿Cabeceás? ¿Seguís practicando saltos? Sí, bueno, el tema de fuerza de pierna, sí, hacemos saltos de distintas formas. Todo lo que es fuerza de pierna, sí, rehacemos. Y con la pelota, más que esquivar unos conitos o unos traslados de 3 metros y vuelta, 3 metros y vuelta todo el tiempo, o devoluciones con la pared, eso creo que es lo que más se puede hacer, porque mal que mal no deja de ser un pase, entonces puedes seguir practicando eso. Mucho más que eso no se puede hacer. Además, también trato de no destrozar las paredes ni nada acá en este living, ¿no? ¿Y del fútbol qué extrañas, Juan? Y hoy lo hablábamos un poco ahí en el vestuario virtual que tenemos. Que claro, antes de la práctica y después de la práctica charlamos un rato ahí con los compañeros y el cuerpo técnico. Sí, una buena modalidad porque es lo que hay, ¿no? Así como se adaptan las clases virtuales, bueno, nosotros adaptamos ese vestuario virtual y hablamos de que lo más extrañábamos también como fisiológicamente o de lo que estábamos acostumbrados era que llegue el fin de semana y tener la adrenalina esa de que haya un partido, ¿no? De esos nervios, de, bueno, ya el hecho de ir a la concentración y que en la concentración, por ejemplo, estás 36 horas antes y ya cuando falta 36 horas antes del partido y cómo
de esas 36 horas a la hora antes del partido, cómo los nervios van incrementando, esa sensación de adrenalina, que bueno, está, la tenemos naturalizada, que llega sin entrenamiento, fin de semana y ese partido. Y bueno, y hoy hablábamos, bueno, hoy es viernes y no, este fin de semana no, este fin de semana libre, ¿entendés? No tenemos nada, nos falta eso. Y creo que eso es lo que más se extraña, ¿no? Después, lo otro es más como el día a día. Entonces no se puede por ahí sentir una sensación única o que más sea la faltante, pero sí que la que más siento que falta es esa, la de llegar el fin de semana y tener ese nerviosismo previo, ese nerviosismo lindo, esa adrenalina que no estamos teniendo. Wow, me sorprende tu respuesta. O sea que de alguna manera la competencia es lo que extrañas también. Sí, sí. Yo digo que la competencia es lo que hace por ahí que los deportistas no seamos sanos, digo, porque no es sana la competencia que nosotros tenemos. Digo que es demasiado exigente, está llena de presión, de tensión, bueno, de mucho entrenamiento, de mucha exigencia, pero a la vez es como lo que más necesitamos, lo que es como nuestra identidad, ¿no? A mí, sinceramente, con el tiempo me doy cuenta que la necesitamos todo el tiempo, que no podemos prácticamente jugar al fútbol sin competir. Nosotros hacemos un picado, cosas distendidas, y queremos ganar, porque tratamos de buscarle una motivación y esa motivación la encontramos en la competencia. Y eso creo que te lo va dando el fútbol profesional, ir buscando ese nivel máximo de competencia. Qué bueno, me encanta. Estaba pensando mientras hablabas en una frase de Eduardo Galeano, que aprovecho para recomendarle a todos sus libros sobre fútbol, que son hermosos, pero él es bastante crítico del fútbol actual, del fútbol moderno, y dice, por ejemplo, que el fútbol es un viaje del placer al deber, ¿no? Y dice cómo el deber, todas las obligaciones que se le imponen al futbolista, mataron el placer por el fútbol. ¿Vos lo sentís así o le encontrás un placer también al fútbol competitivo? No, yo entiendo y comparto, y es un poco lo que hablaba recién con lo que dice Eduardo Galeano, esto de lo complejo que es entender, porque lo entiendo también, lo complejo que es entender para la gente por ahí a un jugador de fútbol lo que carga cuando sale a jugar un partido, ¿no? Yo digo que las personas normales todas tenemos presiones de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de todos, tenemos constantemente, vivimos presionados. Ahora, imagínense un jugador que sale a la cancha con sus presiones, con sus presiones familiares, con su trabajo, con todo lo que tiene en su vida, y además la de miles de personas, ¿no? Entonces es como una carga que está bueno trabajar, porque no es fácil de manejar, y creo que es a lo que hace referencia a que muchas veces le ha quitado la esencia al fútbol en esto de jugar por divertirse. Pero por otro lado, también termina siendo como muy necesaria y como un motor o como un potenciador tener esa competitividad, ¿no? Porque es lo que más deseos te produce y lo que más ganas de competir y ganar te produce. Qué bueno, y esto cuando lo hablan con los compañeros ahí en el vestuario virtual, ¿ellos sienten lo mismo? Sí, sí, sí. Bueno, están algunos por ahí, la mayoría en realidad ya quiere volver, como que no, sí. Si no, entienden que hay que encontrar un protocolo, una forma para volver a jugar, porque, bueno, estamos acostumbrados a eso, a ese desgaste, a esa competencia, a todo eso lindo que tiene el fútbol y bueno, se lo extraña también. Bueno, ya te voy a preguntar por cosas extrafutbolísticas, pero me das pie para preguntarte por esto de que quieren volver con un protocolo, porque por un lado parece que muchos futbolistas, algunos dirigentes también dicen, bueno, no queremos volver a jugar hasta que no esté la vacuna porque nos preocupa, nos da miedo contagiarnos, llevar el virus a nuestra casa. Pero por otro lado, otros dicen, bueno, tal vez con algún protocolo, con ciertos cuidados, recaudos, podemos volver a jugar, nos va a hacer bien a todos. Hay un montón de futbolistas por ahí de categorías menores que la están pasando mal por el hecho de no jugar. No sé si Talleres tiene una mirada de todos los futbolistas, pero ¿cuál es la tuya? Bueno, desde el club se hizo un protocolo para proponer, sí, una forma de vuelta al trabajo, que por lo que tengo entendido no fue aprobado, no porque estuviera mal, sino porque en este momento no se puede aplicar por las autoridades sanitarias.
y mi posición es esa, ¿no? Que entiendo que hay una puja, ¿no? entre la salud y la necesidad. Por un lado, pienso que en condiciones normales y si hubiera la forma, como hay en otros trabajos, de mantener el funcionamiento de las cosas, lo ideal sería evitar el peligro de competir y contagiarse. Pero como bien mencionabas, hay la gran mayoría de los futbolistas, pues por ahí siempre se destaca lo que pasa en primera división, pero nuestro deber, ¿no? Es reconocer a nuestros colegas, y sabemos que la gran mayoría, por decir, el 90% de los jugadores del país ven muy complicada su situación de junio en adelante, porque si no hay competencia y ellos no tienen contratos y el Estado no se hace cargo de sus sueldos, se les hace muy, muy complicado sostener a sus familias. Siempre digo que la imagen que se tiene de los futbolistas en cuarentena no es la de los futbolistas en cuarentena en Europa o en algunos casos de primera división de Argentina, sino la realidad, porque es la gran mayoría, es la de laburantes normales como cualquier otro, y que esta situación los complica mucho porque están dejando de percibir sus salarios, y no es como otros trabajos donde no se pone tanto en riesgo el contagio y bueno, por ahora no hay una vuelta clara. Claro. ¿Y te enoja, te incomoda esta idea que por ahí tiene la gente de que el futbolista todos son, no sé, Dybala en su mansión o Tevez, o todos están hechos y ya salvaron a sus hijos, sus nietos, y que por ahí la gente no sepa que el 90% de los futbolistas vive de trabajar? Sí, en realidad no es que me enoja, pero sí que me exijo a combatir esa imagen, porque digo que no es la realidad de la mayoría, como decía. Creo que es lógico que haya jugadores paradigmáticos, como uno ve Dybala, como uno ve Messi, y que al ver esos ejemplos entienda que eso se reproduce en todos los casos. Y la verdad que no es así, ¿no? Porque hay 5.000 futbolistas en Argentina, más o menos, y ¿cuántos pueden ser los que viven así? Quizá 100, 200. Después el resto, que es la gran mayoría, está muy lejos de eso y está viviendo una situación muy compleja. Bueno, a propósito de tu condición, de alguna manera, de tu liderazgo, de tus ganas de modificar algunas cosas, estuve leyendo sobre tu fundación Igualar, y una cosa que me interesó mucho de la fundación es como cuando vos explicás por qué la formaste, decís que, a ver, lo voy a buscar para decirlo exactamente, partís del dolor que genera la pobreza. O sea, vos buscás ayudar porque partís del dolor que sentís que determinadas situaciones generan en otra gente. ¿Es así? ¿Esa es la motivación que tenés para por ahí tratar de cambiar algunos paradigmas, de manifestarte muchas veces con cuestiones políticas, para formar tu fundación, para dar una mano, para ayudar? Sí, sí. Bueno, ese es el puntapié como personal para tener esta preocupación social. Creo que es un gran error que tenemos como sociedad, de que es que naturalizamos la pobreza, naturalizamos la injusticia. Nosotros naturalizamos que haya gente que no tenga cubiertas las necesidades básicas. Entonces creo que en el hecho de no naturalizar, de romper eso, de desnaturalizarlo, de criticarlo y de buscarle una solución, está como el motor para empezar a cambiar esa realidad. Me parece que desde ahí nace. Yo creo que es eso, ¿no? El dolor que genera ver que haya gente que la pase tan mal. Y después la otra razón de la fundación, que bueno, se llama Igualar, es el nombre, ¿no? Es Igualar porque nuestra búsqueda es igualar oportunidades. Yo siempre digo, siempre repito constantemente que en mi caso, para llegar a donde estoy y bueno, en mi formación como profesional y jugar y lo que vivo hoy en día, es en gran parte por la vida que me tocó y no por mis méritos. Más allá de que yo haya tenido mis méritos y me haya esforzado y demás, lo principal fueron las condiciones con las que nací, ¿no? Porque yo era chico y mis viejos tenían trabajo, tenía un plato de comida en la mesa, podía ir a la escuela y no tenía que trabajar. Y creo que todas esas condiciones son vitales y denotan que no todos salimos de la misma línea de partida, ¿no? Que hay pibes que a los 10 años tienen que salir a laburar, que no pueden terminar la escuela primaria, que tienen que salir a limpiar vidrio o hacer cualquier tipo de trabajos,
Y entonces nosotros no podemos comparar y medir con la misma vara a alguien que ha tenido todas las comodidades en su infancia con alguien que no las ha tenido. Entonces nuestra fundación apunta justamente a eso, a igualar oportunidades, acercándole herramientas a los sectores que no las han tenido históricamente. ¿Qué trabajo hacen? Está en Córdoba, ¿no? Estamos por ahora solo en Córdoba, sí, hemos largado el año pasado. Y bueno, tenemos distintos proyectos con diversas temáticas. Nos dividimos según el deseo de cada integrante de la fundación y también el potencial que tiene, ¿no? En mi caso, yo estoy en el proyecto de fútbol con un chico que se llama Rodrigo Aitán, que es técnico de fútbol y comunicador social, y dos psicólogos deportivos. Entonces, con ellos damos charlas en escuelas de fútbol, en clubes de fútbol, algunas para los padres, ¿no? Tratando para ir a evitar la presión que generan sobre los chicos y las responsabilidades que ponen sobre ellos. Después otras para los chicos, por el tema de conocerme a mí, el profesionalismo y demás. Y alguna otra de los valores, ¿no? Porque sabemos, siempre usamos el deporte, y en este caso el fútbol, como potenciador y como una herramienta para reproducir valores. El fútbol genera eso, ¿no? Te genera esa obligación de respetar al compañero, de tolerarlo, de ser responsable con los horarios, de cumplir con las obligaciones de un director técnico, con ser solidario. Creo que todas esas cosas se aprenden inconscientemente con el deporte, entonces es súper valorable que nosotros incentivemos y desarrollemos esas actividades. Después la fundación tiene otras actividades como básquet social, tenemos algunos talleres en un complejo de menores detenidos que están privados de su libertad. Y bueno, y después el sostenimiento de varios comedores y merenderos. Estamos bastante divididos, pero en mi caso estoy principalmente en la parte de fútbol. Viste que hay como una tensión, una contradicción entre por ahí querer poner un plato de comida en una mesa de una persona que no lo tiene, o sea, ir a un comedor, ayudar a hacer la comida, por ahí conseguir donaciones. Y por ahí hay gente que dice, no, eso solamente es una curita, es un remedio muy pequeño para un problema que es mucho más grande. Lo que hay que hacer es meterse en política, transformar la sociedad desde un lugar mucho más arriba. ¿Vos cómo resolvés esta cuestión? En tu sí, cabeza. Sí, totalmente. ¿No? Yo digo que la caridad puede aliviar, pero nunca sanar, ¿no? Por otro lado, también en el último tiempo, y viendo situaciones muy urgentes, me he corrido de esa posición estricta de la no caridad, porque me parece que hay situaciones donde también me estoy poniendo en una posición de privilegio si yo digo, no, acá no hago caridad porque es justamente lo que decís, que esto solamente va a tapar y no... Bueno, pero a veces el vecino o la vecina tiene una necesidad que es muy grande y que la caridad es necesaria. Tiene obviamente hambre, que no es lo único, claro. Obviamente, o no tiene un techo, o se le está inundando la casa. Entonces, por ahí son situaciones que sí sirve tomar una determinación caritativa, pero que está muy, muy claro que no es lo único, ¿no? Y que eso no, a la larga no va a resolver nada. Y por eso todo este intento de formación y desarrollo de actividades más allá de la caritativa. Claro, para igualar oportunidades, como decís. Así es. ¿Y cómo formaste tus ideas políticas? ¿Leíste? ¿Tenés lecturas preferidas que por ahí podés recomendar? ¿O es gente que fuiste encontrando en el camino y te enseñó? Creo que es un poco de lo que me fue legando mi viejo y después también las personas que me encontré en el camino, ¿no? Bueno, mi viejo es fanático de Galeano, vos justo lo nombraste y ya de chico leí varios de sus libros y eso fue generando una simpatía y me fui encaminando por ese tipo de lecturas. Y después también digo, por ejemplo, yo tuve en la primaria mi mejor amigo que se llama Daniel, con el que íbamos juntos a la escuela, teníamos nos nació esa inquietud casi a la misma edad, al final de la primaria. Y entonces empezamos a desarrollar el camino juntos y empezamos a escuchar los mismos grupos de música, empezamos a leer a los mismos libros, a los mismos autores. Y bueno, eso como que nos fue formando
juntos. Después, por ejemplo, en inferiores en Boca tuve también a Mauro Navas, que hoy sigue siendo técnico de las juveniles de Boca, que también me marcó mucho, que fue como un referente. Y bueno, creo que se fue formando de esa forma la identidad. ¿Y pagás un precio por tener esta identidad, por alzar la voz, por a veces hablar de temas que mucha gente prefiere no mencionar, barrer abajo de la alfombra? Sí, creo que se paga un precio, pero también entiendo que es necesario pagar ese precio y lo asumo. A ver, creo que no se puede quedar bien con todo el mundo, que está muy bueno, y de hecho yo lo soy, ser respetuoso, comprensivo, tolerante con el que piensa distinto, pero más allá de eso no dejar de dar mis opiniones. Me parece que realmente no me sentiría cómodo si no lo hago, no me sentiría bien. Creo que me faltaría, me sentiría muy incómodo. Entonces, creo que hay formas, ¿no?, de poder expresar lo que uno siente y hacerlo desde una postura comprensiva, tolerante y no siempre cancelando a otra persona porque piense diferente. Claro, está muy bien. Bueno, esta entrevista te la está haciendo una mujer y además feminista. Así que aprovecho para preguntarte, ¿cómo ves, por un lado, la presencia cada vez de más mujeres en el fútbol y, por otro, tal vez una resistencia que tiene que ver con que por ahí se sostienen ciertos cantos machistas que hablan de dominar a otra persona cuando se le gana un partido, por ejemplo, cantos que por ahí son ofensivos para mujeres, para la diversidad sexual? ¿Cómo lo ves? Bueno, es algo que, primero digo que a mí me pasa que soy muy fanático de la cancha en sí, de las tribunas, de la gente, del fútbol argentino, por eso que tiene. Y no sé si le pasa a todos mis compañeros o a todos mis colegas, pero yo, por ejemplo, cuando juego un partido, constantemente estoy escuchando a la gente. No te digo que los 90 minutos, pero todo el tiempo está. Y escucho las canciones y no las tarareo porque estoy concentrado en el partido, pero escucho lo que se dice y las conozco. Y es algo que he intentado de construir. Me parece que el sentido común muchas veces se rompe con estas pequeñas cosas. Lo que vos decís, si hay una canción que habla de someter sexualmente a otra persona o que lo discrimina por su orientación sexual o lo discrimina por su lugar de nacimiento, creo que sin decir, o sea, que, digamos, al estar en una canción y cantado por miles, es la forma que tiene de penetrar en el sentido común. Quizá hoy en día ya menos gente lo pueda reproducir naturalmente porque hay una conciencia colectiva de que hay cosas que no van más. Pero en el fútbol y a través de estos cantos cuesta más porque están muy, muy asimilados en el imaginario de la gente. Bueno, vamos a inventar canciones nuevas. Aprovecho para contar que sí, están viéndonos. Sí, dale, decime, ahora cuento de dónde. No, que siempre hay. Los clubes tienen sus canciones que no hablan de eso, ¿no? Sí, obvio. A mí me gustan las canciones que por ahí hablan de sus momentos heroicos o de situaciones adversas, de haber estado en la B y seguir acompañando, en el caso de Talleres, en el Federal y seguir acompañando, digamos. Me parece que hay que rescatar y resaltar esa identidad que tienen los clubes y que los hinchas son realmente parte. Porque vamos a decir la verdad, si una hinchada corrió a otra y uno es puto cagón porque corrió, ¿habrá sido alguna pelea de barra? Nadie sabe si es verdad, nadie sabe si es mentira. Es machista, es homofóbico. Y lo cierto es que no representa al hincha en sí. Cambia una canción que habla del hincha que iba a la cancha cuando el equipo estaba en la tercera categoría. Eso es realmente identificatorio para un hincha. Entonces yo creo que esas son las canciones que siempre hay que resaltar. Bueno, te voy a tener que pedir una canción. Así que anda pensándola, la canción. Y mientras voy a contar que tanto en Facebook como YouTube nos están escuchando desde todos los rincones del país, e incluso desde Barcelona, desde Dublín, de las filiales. Dejaron unas preguntas que enseguida voy a pasar a leer. Pero primero que me digas cómo es la hinchada de Talleres. Yo la vi, la veo, voy seguido para allá. Pero contame vos, ¿cómo es la hinchada de Talleres? ¿Qué tiene de distinto, de especial?
Bueno, creo que lo más destacado de esto que mencionaba, ¿no? La banca que tiene, y me refiero a esos miles de hinchas que están siempre, ¿no? No es fácil llevar la cantidad de gente que Talleres lleva en el Argentino A, en el Nacional B, y me parece que eso es lo más marcado. Después también, bueno, es muy, muy acompañador en el día a día, al estar en una ciudad donde solo hay dos clubes, uno constantemente se encuentra con hincha del club, no es como en Buenos Aires en ese sentido. Claro. Entonces está muy latente en la ciudad lo que representa Talleres, y además lo que significa, lo digo, en los últimos años para Talleres recuperar la plaza y hoy ser la única plaza de Córdoba en primera, es muy importante, porque Córdoba es la segunda o la tercera ciudad del país, y es realmente muy triste que como provincia no tuviera una plaza en primera, ¿no? Entonces creo que es como hoy el símbolo también de la provincia en materia futbolística, y creo que eso es súper importante y significativo. ¿Y eso de la segunda o la tercera lo decís para no pelearte con Rosario? Es que ahí hay una disputa, sí. Lo dejamos ahí. Creo que, sí, poblaciones parecidas, historias, bueno, creo que están ahí, ¿no? Buenos Aires, y después el segundo o tercero queda a determinación del ámbito que se trata. Claro, bueno, cantame la canción, pero bien, con pasión, mirá que nos están viendo de todo el país, de todo el mundo, los hinchas de Talleres, dale. Dale, bueno. ¿Cómo olvidarme de aquel día? No fuimos al descenso, nadie lo creía. Pero prometí bancarte y seguirte. Que nada ni nadie nos alejaría. Fuimos a todo lado por la camiseta. Y descontrolado, volvimos a primera. Te sigo alentando como todos los años. Talleres, te amo, nada podrá separarnos. ¡Qué lindo! Mucho mejor que te la pongo, la tenés adentro. Miren, esto es una canción de amor. ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! Totalmente, ¿cantás bien? Totalmente. Sos buen hincha, vos, bueno, que te gusta la tribuna. Sí, me acuerdo, mira, por ejemplo, una siempre con Pochettino, que sí. Estábamos juntos en la pensión de Boca y estuvimos viviendo en la misma pieza, todos somos muy amigos. Siempre cantábamos canciones de distintas hinchadas, ¿no? Cantábamos de Boca, bueno, pues estábamos ahí, pero también de todos los equipos, entonces como que tenemos eso de siempre estar atento a las canciones, lo bueno que están las letras, y siempre nos llamó la atención, sinceramente, y no lo digo ahora, porque antes lo hacíamos por ahí sin darnos cuenta, o yo lo hacía sin darme cuenta de esto, de la homofobia y el machismo que tienen, pero siempre nos gustaron las canciones que hablan de la historia y la identidad del club. Me acuerdo que nos gustaban por ahí mucho las de Racing, que habían tenido problema con la quiebra, la de San Lorenzo, que habían tenido problema con el estadio, porque eran letras muy, muy profundas, muy completas. ¿Y de Boca cuál te gustaba cuando estabas? De Boca... Si te acordás, por ahí. Sí. Dame un tiempito para pensar. Pero... Dale. Bueno, mientras sí, te hago las preguntas, si te acordás, si no, no pasa nada. Martín, dale. Nicolás Bustos pregunta, a través de YouTube, nos pueden preguntar, y de Facebook también, ¿cuál fue el partido que más te gustó desde que estás en Talleres? Creo que el del ascenso, porque fue bueno, lo significativo del ascenso y además lo heroico que fue el partido, porque capaz que ganábamos 2-0 y los últimos 15 minutos el partido era aburrido y no era lo mismo de trascendente. Pero creo que por la adrenalina que tuvo ese final, creo que sin duda el ascenso, porque me acuerdo de vivirlo y tener todo el tiempo sensaciones como muy, muy raras, ¿no? Por ejemplo, entrar a la cancha pensando que sentía que lo podíamos ganar, porque no, obviamente el equipo venía muy bien, con mucha confianza, y sentía que teníamos todo para ganarlo y ascender. Después nos quedamos con 10 en el primer tiempo. Entonces ya, bueno, uno empieza a ver con buenos ojos el empate, ¿no? Porque nosotros empatábamos y
después necesitábamos un punto más. O sea, teníamos que empatar el siguiente partido de local, que era con Brown de Adrogué. Sí. Que también iba a ser una cierta presión, porque bueno, pero era empatar de local después. Entonces, bueno, el segundo tiempo sostenemos ese resultado y nos hacen un gol a los 37 del segundo tiempo. Entonces ahí como que se viene todo abajo, además porque no nos habían hecho goles en los últimos, no sé, 5 o 6 partidos. Realmente estábamos muy bien, muy sólidos defensivamente y bueno, se iba a hacer cuesta arriba, además con uno menos. Después a los 42 por ahí hacemos el empate y ahí sí, bueno, digo, buenísimo el empate porque... Imagínate, si perdíamos nosotros estábamos obligados a ganar de local, porque si no ganábamos de local, después jugábamos la última fecha contra el segundo, que era Chacarita, de visitante. Claro. Que Chacarita venía así, con la flecha para arriba, había empezado mal y después venía ganando unos cuantos partidos seguidos. Entonces yo decía, si nosotros, todo esto lo pensaba en el partido, decía, si nosotros no ganamos con All Boys, no le ganamos a Brown de Adrogué, va a ser durísimo sumar en San Martín. Como que se complicaba todo de repente, algo que teníamos dentro de todo controlado. Entonces, bueno, cuando hacemos el empate, digo, uy, menos mal, qué bueno ahora a cerrar este resultado. Y bueno, después improviso el golazo que hace el Cholo a la salida de un lateral, faltando segundos. Además, el Cholo, yo siempre decía, el Cholo no pateaba el arco, porque el Cholo, todo lo completo que nunca, no tiene una pegada fuerte afuera del área. Él tiene un gran pase... Toda la técnica, quite, recuperación, posicionamiento, liderazgo, voz de mando, todo. Pero no pateaba el arco, no había pateado un tiro en ese Nacional B. Es más, nosotros en las prácticas llegaba siempre a esa posición y daba el pase. Habilitaba a otro. A Clusener, a Bebelo, habilitaba, ¿no? Nunca pateaba. Y se decidió por patear esa sola vez y bueno, 100% de efectividad que la metió en el ángulo. Así que recordás ese partido... como el mejor, por algo el que más disfrutaste. Yo creo que sí, después también fue muy bueno con San Pablo en la Libertadores, porque realmente íbamos de perdedores, ¿no? Teníamos mucha confianza por el equipo, iba bien, pero siempre recuerdo, por ejemplo, estábamos con Boivoda viendo los videos de los delanteros San Pablo, ¿no? Nos había juntado los defensores en la semana, él era de ver muchos videos, y estábamos viendo los delanteros de San Pablo. Y estaba el 9 que lo había comprado el Atlético Paranaense. Estaba en Atlético Paranaense y San Pablo lo había comprado, creo, por 7, 8 millones de dólares. Y vemos que hace un golazo de zurda, ¿viste? En uno de los videos. Y Juan Pablo le dice, ah, bueno, ten atento que es zurdo. Y salta ahí Gastón Liendo, que era el ayudante de campo, y dice, no, Juan Pablo, es derecho. Uy, pero mira cómo definió de zurda. Y entonces empezamos a ver los otros videos y eran con los goles con las dos piernas, ¿viste? Entonces nos miraba, viste, como esta es la de como palo, define este muchacho, claro, sí, esta es la de palo. Entonces, bueno, como que no, sentíamos que técnicamente eran mejores jugadores, pero que íbamos a tener que competir de otra forma y creo que con una sinergia colectiva que era la necesaria para ganar. Y bueno, que después la tuvimos y fue muy lindo porque, bueno, ver al Kempe y a Talleres jugando una Copa Libertadores con el estadio lleno, ¿no? Porque también yo siempre pienso en el hincha porque lo vivo como un hincha, ¿no? De que el que pensaba en esa gente que estuvo con esa cancha llena contra San Jorge de Tucumán y después le tocaba estar contra San Pablo jugando la Libertadores quizá 3 años después. Entonces es muy significativo eso. Claro. Que esté las canchas en las mismas condiciones, pero en este momento... con Talleres compitiendo donde tiene que competir. Entonces, bueno, creo que fue muy, muy importante ese partido, ¿no? Quizás lo que no tiene de ser un ascenso como el del Cholo, lo tiene el marco y el contexto que había en la cancha. Claro, y ahora van a jugar la Sudamericana. ¿Te genera expectativa también? Sí, también. Creo que es un torneo muy lindo porque son fases mano a mano y creo que si podemos sostener y tener un buen plantel... podemos hacer la cosa muy bien. Colón llegó a la final el año pasado, entonces creo que es un torneo hermoso, siempre lo destaco que es un torneo muy, muy lindo para competir. Bueno, más preguntas, a ver, José Gramajo pregunta, ¿cuál es tu espejo en tu posición? Bueno, en esto algo que digo siempre es que yo no tengo un referente único, como por ahí se puede dar de que, bueno, tengo a este jugador de la Liga de España. En mi caso, yo lo que hago siempre es como estar muy abierto, muy perceptivo a cualquier jugador o compañero o rival del que pueda aprender.
En mi caso, por ejemplo, el hecho de tener compañeros, trato de aprender más por ahí de los que tengo en el día a día, por la facilidad de verlos en todos los entrenamientos, en todos los partidos. Y en el último tiempo, por ejemplo, aprendí mucho de Gandolfi, ¿no? De sus resoluciones especialmente. A mí me llamaba la atención el tiempismo que tenía él, porque sin ser un jugador veloz, también por la edad, ¿no? Porque ha sido veloz antes, él siempre estaba bien posicionado y nunca quedaba expuesto por la velocidad. Al contrario, siempre terminaba ganando y anticipando las jugadas. Entonces, siempre trato de ver eso. Y no me quedo con él ni con un solo jugador, sino que estoy jugando un partido, estoy en una práctica, compitiendo contra un rival y veo, o un partido en la tele, y veo una resolución de un jugador que capaz me sirve, pero capaz que ese jugador en otro aspecto, capaz, no sé, en el juego aéreo no es bueno. Pero mira, a ver, tiene una buena salida de balón del arco. Bueno, yo le presto atención a eso. A otro jugador le presto atención a otra cosa. A otro le presto atención a otra cosa. Es como que no creo que haya un jugador perfecto y único, pero sí todos tienen virtudes que son las que trato de aprender para repetir. ¿Y el Cacique Medina es el tipo de técnico que le aporta algo nuevo, diferente a cada jugador? Sí, le aporta mucho desde el día a día, desde lo anímico. Creo que el Cacique es muy, muy compañero, casi como uno más del plantel. No se da esa por ahí diferenciación que se daba en otras épocas de el técnico como en, no digo en un pedestal, pero sí en una posición diferente al jugador, ¿no? Que obviamente que la mantiene cuando la tiene que mantener, para dar una charla técnica, cuando son momentos donde tiene que ser la autoridad y la voz de mando del grupo, pero a la vez logra, digamos, tener esa versatilidad para también ser un jugador, para pensar con la cabeza del jugador y para estar en el día a día con el jugador y divertirse con el jugador también. Se mete, ¿no? Los locos, todo. Se mete en los locos, sí, un personaje. Y creo que eso suma mucho porque también te hace sentir como uno mismo. Yo lo que decía, por ejemplo, hoy del vestuario virtual, es muy importante que en el vestuario virtual esté el cuerpo técnico. No es algo normal que se dé. Por ahí hay esa diferenciación entre este es del jugador, esto el cuerpo técnico. Y me parece que se dé esa cercanía que la tiene él y que la tienen sus colaboradores y sus preparadores físicos, es súper, súper importante también para generar esa como unidad e identidad grupal. Y tácticamente, ¿qué te pide? Hablemos de fútbol. Recién mencionabas la salida. ¿Qué te pide? ¿Salida prolija? ¿Hacer opción de pase? Bueno, él lo que me estuvo mostrando siempre, y bueno, y también recuerdo que siempre lo hacía el Cholo, era la importancia del posicionamiento. Él destaca que no hay que hacer grandes movimientos para hacer salida, para generar juego, sino que por ahí con pequeños movimientos y formando forma, y bueno, formando forma, valga la redundancia, y formando triángulos o rombos, se puede ser opción de pase. Entonces, siempre practicamos mucho eso, ¿no? En las salidas, como con pequeños posicionamientos se puede dar eso. Y después lo que nos pide siempre, que es una exigencia para los defensores, es el mantener el equipo corto. Y creo que el equipo corto muchas veces se mantiene por lo que hagan los defensores. Los delanteros son importantes también porque si por ahí un delantero te sale solo a presionar arriba, no sirve. Te desvirtúa ese bloque de 20 metros, 25 metros que tiene que tener el equipo. Sí. Pero también si los defensores reculan mucho o se meten cerca del área, también se hace difícil mantener ese bloque y ahí es donde entran los pases filtrados y se pueden romper las líneas. Entonces él es como muy exigente de que seamos los defensores las voces que comandemos esa línea corta, ¿no? Ese bloque corto. ¿Y quién decide ahí? ¿Cuando jugás vos decidís vos? ¿Cuándo ir para adelante? ¿Cuándo retroceder? Un poco sí, porque soy muy, muy gesticuloso en el hecho de la exigencia de tener al lateral cerca mío, mantener la distancia para que no puedan entrar pelotas por ahí. En achicar rápido, es algo que incorporé en el último tiempo, esto de, bueno, sale la pelota y salimos del área rápido, todos juntos, y un poco sí, porque he incorporado eso, y me gusta también, ¿no? Creo que me va bien. Más preguntas. Federico pregunta, ¿qué sentiste cuando te dieron la cinta de capitán por primera vez? Fuiste el capitán más joven de la historia de Talleres, o ahí, no sé, si hubo alguno en los ciento y pico de años, pero la verdad es que es muy llamativo que tan joven hayas sido capitán. ¿Qué sentiste cuando te dieron la cinta? Pregunta Federico. Bueno, mucha alegría. Me acuerdo que
bueno, fue primero con Voivoda en los últimos partidos de ese torneo y después, bueno, la reafirmación con el Cacique. Y me acuerdo que en el caso de Voivoda, que fue la primera vez, cuando fui primera vez capitán, bueno, me llamó al vestuario y, bueno, cuando me dijo que por ahí habían tomado la determinación de que no sea más Guido, que estaba en la posibilidad de venderse, realmente pensamos que no iba a seguir con nosotros la temporada siguiente, y bueno, destacó que era importante que por ahí la use la cinta algunos partidos, y realmente me acuerdo que estaba haciendo como fuerza o intentando simular templanza, ¿no? De que, bueno, gracias, no pasa nada. Muy bien. No pasa nada, sino como un agradecimiento, pero con templanza, ¿no? De estoy bien, y por otro lado, como que estaba súper nervioso, así a punto de temblar, pero a la vez increíblemente contento y como en ese simple gesto, entendiendo lo importante y significativo que era para mí, para mi crecimiento y para lo que representa ponerme esa cinta. Bueno, esa es una pregunta para hacerte a vos, se la haría a los técnicos que te dieron la cinta, pero ¿qué crees que es lo que conforma tu liderazgo siendo tan chico? ¿Qué es lo que tenés que te ven como líder de hombres más grandes que vos? Bueno, creo igual en Talleres tenemos un plantel joven, entonces tenemos muchos chicos de, bueno, más allá de los que siempre salen de las divisiones formativas, que tienen 18, 19 años, tenemos muchos en la edad de 23, 24, 25, 22. Y bueno, a mí creo que lo que puedo tener ahí de destacado en ese sentido es esta preocupación por el otro. Me parece que, a ver, hay líderes de distintas formas y gente que está a cargo de distintas formas. Y quizás, por ejemplo, nosotros tenemos líderes como Gandolfi, que es un líder enérgico, que genera mucho en el día a día, en su fortaleza en el entrenamiento, en la fortaleza de sus palabras, de sus arengas. Y por ahí tenemos otro que es Mauricio, que por ahí es ejemplificador en sus actos, en sus palabras precisas, en su edad y en su profesionalismo. Entonces yo creo que por ahí estoy más en el... soy más similar a Mauricio en ese sentido, de que no soy de arengar, de ser un totalmente llamativo con las palabras, pero sí de estar en el día a día, en tratar de pensar qué puede tener en la cabeza mi compañero, de estar perceptivo a cómo está el plantel previo a tal partido, de si lo veo concentrado, de si lo veo con buenas vibras, de si lo veo confiado, que a veces no está tan bueno, si lo veo concentrado, y si no lo veo concentrado, tratar de apuntar a eso. Y después también la cercanía de a uno. Me parece que mucho estar en el día a día te genera mucho una empatía muy grande con tu compañero. Y me parece que a veces no es solamente lo que decimos en grupo o previo a un partido cuando estamos todos, sino en el día a día de cómo está uno con su familia, con el entrenamiento, con las decisiones del técnico, con el jugar y el no jugar. Creo que estar siempre también atento y perceptivo a eso, creo que suma mucho. No paras de pensar nunca, ¿no, Juan? No, para nada. A veces intento pensar un poco menos, pero bueno, también soy así. Hubo época que estaba como diciendo, no, me tengo que preocupar menos o demás, y no me sale, así que bueno, lo asumí. Bueno, yo me siento muy identificada porque soy igual. Jorgelina pregunta, ¿sentís que Talleres es tu casa? Sí, sin duda, porque creo que es el lugar donde, además de asentarme en primera, también me asenté como persona, como ser humano, al margen de lo futbolístico. Y eso siempre es muy difícil, ¿no? Porque encontrar un club donde uno desde lo deportivo pueda jugar, pueda sumar experiencia, afianzarse como jugador profesional, tener muy buena relación con los dirigentes, con los cuerpos técnicos, con el grupo, es muy difícil, muy difícil. Y además, y a la par, encontrar un lugar en el mundo como yo lo encontré con Córdoba, donde tengo mis amigos muy cercanos, íntimos, que son relaciones afectivas súper importantes para mí, mi novia, familia, porque también tengo familia en Córdoba.
creo que todo eso realmente es algo muy difícil de encontrar y que a mí también hace que me den muchas ganas quedarme y sentirme tan cómodo y valorarlo. ¿La novia es cordobesa? Cordobesa, sí. Ah, así que ya está. ¿Bailas cuarteto, tomás fernet, todo? Bailar cuarteto no, se está complicando. soy muy de madera. Ah, pero, ¿sí? ¿Para bailar sí? Sí, para atrás, pero no dejo de ir a los bailes cuando tenemos libre. Es una movida que me gusta mucho, que realmente disfruto mucho. Me parece como un encuentro popular súper lindo y súper significativo de Córdoba, donde no importa cómo vaya vestido, donde no importa la edad que tenga, solamente pasarla bien y estar con gente querida. Entonces realmente lo disfruto mucho, es de las cosas que más me gusta de Córdoba. El fernet todavía no me gusta. Siempre digo que está sobrevalorado, pero es una opinión, sí, es una opinión impopular, pero bueno, no me gusta, no, nunca me terminó de cerrar. ¿Y qué otras cosas te gustan en tu tiempo libre, además de ir a los bailes? Bueno, me gusta ver películas, me gusta el cine, mucho creo que muchas veces determina la historia que está viviendo un lugar en determinado momento histórico. Entonces, no me gustan las películas de taquillera, no voy al cine a ver las películas semanales. Por ahí en Córdoba tenemos un cine que se llama Cine Club Municipal, que está ahí enfrente del patio Olmos, que tiene películas alternativas, si se le puede llamar así, a las taquilleras. Y bueno, soy de ir mucho. Cuando puedo, alguien me acompaña, si no solo. Entonces, bueno, creo que es de lo que más me gusta. Pues también un poco leer, y después mucho estar con amigos, con gente querida. Soy de pasar mucho tiempo con la gente que me hace bien. ¿Y series? ¿Ves alguna? Ahora hace bastante que... ¿Ah, no? Que no miro. Sí. Pero... Porque estoy más acostumbrado a ver películas, ¿no? A ver así películas por ahí antiguas o de distintas épocas o por ahí que me llamen la atención. Por ejemplo, del momento, ¿alguna película de hace poquito que me puedas contar? Bueno, voy a contar una que vi en Netflix para que... Dale. Para que sea accesible. Que es sobre... Que está muy, siempre me gusta que la película me deje algo, ¿no? Entonces, claro. Hace poco vi una Netflix que trata muy bien la xenofobia que hay entre el pueblo palestino y libanés, ¿no? Esto empieza por ahí a nosotros nos parece difícil de comprender porque tenemos una unidad nacional, ¿no? Y nosotros no tenemos problema, no tenemos ese problema, aunque muchas veces pasa con los paraguayos y con los bolivianos, que se da, pero no de la misma forma por ahí que en Líbano, porque en Líbano hay más exiliados palestinos que libaneses. Entonces se da esa disputa, ¿no? De que el libanés dice que el palestino le está robando su trabajo y que es el pobrecito que se está exiliado, y hay otros que dicen, no, bueno, los exterminaron, entonces se están escapando. Y bueno, trata muy bien esa situación, se llama El Insulto, la película. Entonces trata como por pequeños problemas de la vida cotidiana, en ese caso que se rompe un desagüe, que un palestino le rompe el desagüe a un libanés, como a partir de ahí se da todo un conflicto político y nacional entre los palestinos y los libaneses, que se lleva a juicio y demás, porque bueno, se exacerban todas estas cuestiones de identidad nacional. Ahora te voy a llevar de vuelta a una de las primeras preguntas que te hice. Cuando ves una situación así, ¿volvés a sentir ese dolor por la injusticia, por el sufrimiento de otra persona, aunque sea en un idioma totalmente incomprensible, en un punto cardinal súper lejano? Sí, sin duda. Mucho. Me da mucha impotencia, me pone muy mal. Ahora que recuerdo, también vi hace poco una película de África, como los chicos a quienes matan a sus familiares terminan siendo como reclutados como niños soldados.
Entonces, por ahí hay constantemente peleas tribales en toda África, y cuando una tribu aniquila un pueblo, ¿no? y entra y matan a todos, a los niños después lo utilizan para sumarlo a su ejército, ¿no? Y son chicos que no pueden aprender a leer, no pueden aprender a escribir, y para no tener hambre se suman a esos obligados y forzados, se suman a esos ejércitos y, bueno, les enseñan a matar de los 10 años, ¿no? Con lo que eso significa. Y ahí, bueno, vuelvo a lo que hablaba antes, de no encontrar similitud entre mi vida a los 10 años y la de un chico de África a los 10 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas situaciones me duelen mucho, ¿no? Me impactan demasiado. ¿Y no te desalienta que haya tantas cosas que están mal y que hay que cambiar? Sí, bueno, creo que en el último tiempo cambié un poco, en los últimos años cambié mi mirada idealista en ese sentido, porque hace algunos años estaba atento a todas esas cuestiones y quería cambiar todas, ¿no? Uno siente que esa energía para cambiar el mundo. Y lo cierto es que no podemos cambiar todo, ¿no? Que sí está bueno reconocerlo y saber qué pasa en el mundo y qué injusticias hay, pero no podemos abarcar todo. Entonces creo que cada uno tiene que empezar por cambiar pequeñas cosas. En el caso mío, hacer la fundación y empezar a cambiar o intentar mejorar y cambiar la vida de ciertas personas, de ciertos barrios que tienen muchas carencias en la ciudad de Córdoba, es como lo que tengo al alcance para mejorar la vida de alguien. No voy a poder mejorar la vida de millones de niños en África y en Asia que no comen, ni en el país, también pasa en América, pero puedo ayudar de alguna forma y aprovechando la imagen que me da el fútbol, aunque sea de dar una mano en ciertos lugares de la ciudad de Córdoba. Entonces, hoy me preocupo y me satisface dar una mano desde ese lugar. Bueno, está buenísimo, Juan Cruz. Ya tenemos que ir terminando porque si no te voy a tener todo el día acá. Más de 5.000 personas conectadas en este momento viendo la entrevista. Muchísimas gracias a todos los hinchas y las hinchas de Talleres que estuvieron prendidos. Gracias al club por invitarme a participar. Me encanta ser parte de la vida de Talleres por un ratito. Y gracias, Juan Cruz, sabes que te admiro, te lo digo siempre. Me parece que está buenísimo que uses tu visibilidad para difundir temas que en definitiva van a mejorar la vida de un montón de gente, sea 1, 2, 5, 10, miles o millones. Todo suma para tratar de tener un mundo mejor, así que muchas gracias a vos también por permitirme hacerte esta entrevista. Bueno, Ángela, muchas gracias. Gracias por las palabras. Yo también te admiro mucho y es un lujo que me hayas entrevistado. Y también, bueno, mandarle un saludo ahí a tu marido que se está encargando de los chicos y que también lo admiro mucho. Me gustó mucho el documental que hizo hace unos meses, así que, bueno, las felicitaciones también para él y para vos. Bueno, muchas gracias. Fondo se llama el documental sobre el Fondo Monetario. Viene perfecto para ver ahora. Bueno, muchas gracias. Y gracias a la gente del club, a Pepe Sanguedolce, a Maxi, que está ahí con toda la parte técnica. Muchísimas gracias a todos. Chao, hasta la próxima.